Hello, people. Hello, hello. How are you? Good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are. We just want to wish you happy Mother's Day. Feliz Día de las Madres. Happy Mother's Day to everybody, to all the beautiful women from all the world. Aquí estamos en un lugar en Cambridge. Pueden ver aquí la vista muy linda. Les voy a mostrar un poquito más. As you can see here, the river here in Cambridge. It's really nice. I'm not trying to see you, Mario. Ya, aquí estamos tour. Para que vean un poquito lo que Cambridge es. Una de las ciudades bien bonitas aquí en la ciudad de Ontario. De Ontario. En la provincia de Ontario, provincia, sí. Provincia, así yeah. Es. Hay muchos lugares donde podemos ir, pero no, a veces no nos damos cuenta. Hoy que venía allí manejando, le digo a mi esposa, ahí hay un río, se ve una vista bien bonita, vamos a ver qué va a haber. Y vimos aquí que estaba aquí este río y pues nos gustó y dijimos, vamos a dar una vueltecita ahí a ver qué hay. Y estaba viendo que hay unas cataratas por ahí también. Están unas cataratas, ahí están al otro lado ya. Aquí está este lugar, muy lindo. Esas son las mencionadas cataratas que les digo, miren. No las del Niágara, pero sí son las de Cambridge. Ya, como pueden ver aquí, miren, a ver de dónde viene esta agua. No sé de dónde vendrá esta agua. No sé, pero está lindo, bien podemos caminar para allá. Normalmente aquí viene mucha gente a caminar, pero dado de que, porque es el Día de las Madres, no hay nadie. Pero está bien bonito aquí. Wow. Se oye bastante lejos. Nice bridge. Hello. Ana, ¿qué dices? Hello. Ah, qué bonito está aquí. Wow, this is a good, nice place. Ah, está bien bonito aquí. Ahí para arriba también, ¿ve? Oh. Very nice. It's our first time being around here, this area. But it's beautiful. Usually a lot of people come and walk around here. But because it's Mother's Day, you know, most of people are spending time with their special mom. Yeah, this is a nice place. Muy lindo, muy a la naturaleza, me encanta. Wow, ay, a los pajaritos, qué lindo, ahí los pajaritos. Ah, ahí fue ahí donde está yo la pasé, carretera. Ahí donde yo pasé y vi aquí, ah, no, ese es el otro lado. Pero yo vi donde estaba el río, ese es el otro lado, el lago, ya. Sí, al lago. Es cierto, pero está pero bien sí bonito está muy aquí lindo esta área. Aquí. Wow, muy lindo. Espero que todas las madrecitas del mundo se la estén pasando muy bien. Y bueno, pues todos aquellos que tampoco no tienen a sus mamás a su lado o pues ya partieron a estar con el Señor, que de igual manera pues sea un día muy especial para todas las madres. Y que ustedes saben, siempre ellas tienen un lugar muy especial en nuestros corazones, ¿no? Y por eso les celebramos el día de hoy. O no celebramos, mejor dicho, porque yo también soy mamá. Pero sí, es un día muy lindo. Y como pueden ver, aquí mi esposo me ha traído a lo que sabe que a mí me encanta, que es la naturaleza. El respirar esto, el aire este. Esto es bonito, muy saludable. Y tal vez a algunos no les parezca que sea divertido, dirán, ay, qué aburrido andar caminando, pero sí, no, es bien es relajante, lindo. Esto es bien exacto. Relajante, esto es, a veces en estos momentos que estamos pasando todavía, como les decimos hace poco, que todavía estamos encerrados por la cosa de la pandemia, sí, pero esto nos ayuda a nosotros a relajarnos aquí, a salir un poco de lo que es el encerramiento, sí, porque está fregado, está solucionado, pero como pueden ver ustedes, mire, yo ando aquí enchaquetado y mi esposa también. El sí, frío no se quiere ir. No se quiere ir el frío. No se quiere ir el frío, pero
De igual forma estamos aquí nosotros disfrutando el día. Así es. Porque con solo el simple hecho de que Dios nos da el soplo de vida que nosotros tenemos aquí, el respirar, y que estamos bien, gracias a Dios, en medio de esta situación, pues, ¿por qué no estar felices por eso? Así es. ¿Verdad? Así es, sí. Así es. Y bueno, así disfrutamos de la naturaleza aquí. Vamos aquí al lado del lago. Creo que, me imagino yo que ha de ser el parte del lago del Grand River, que le llaman. Yo creo que sí. Acabamos de ver a unas personas que andaban ahí en canoa. Lamentablemente no los pudimos hacer ese toma, pero sí está muy lindo aquí, muy, muy lindo. Miren este lago ahí. Ah, está muy bonito. Aquí está el chivo, aquí abajo, mira. ¡Wow! Se ve como que si fuera un... ¿Cómo le podríamos decir? Un techo, un... No sé cómo se le podría llamar ahí, pero está lindo. Queremos decirle que aquí no van a creer que vamos a encontrar garrobos, ni lagartijas, ni nada de eso. Lo que sí vamos a encontrar tal vez van a ser culebras, ¿no? Pero es raro, ¿verdad? Pero está bien bonito aquí, that's nice. Buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí estamos de regreso con ustedes celebrando el Día de las Madres. Como ustedes pueden ver, les repetimos una vez más, todo está cerrado. Pero fuimos a comprar los alimentos en un lugar que se llama Chuck's. Lastimosamente no podemos comer allá adentro tampoco. Pero eso no nos detiene a nosotros para celebrar el Día de las Madres. Sí, ¿verdad? Aquí estamos en un ambiente muy bonito, gracias a mi esposo que me arregló, me dio esto, una sorpresa para mí. Estoy muy agradecida primeramente con Dios y bueno, pues con mi esposo y mis hijos también, por todo el amor que me dan. Como ustedes pueden ver, aquí estamos en la parte del balcón de nuestra casa, de donde nosotros vivimos. Sí. Y ustedes, como pueden ver para allá, pues está toda la vista panorámica. Queremos decirle, pues vaya, desearle un feliz día a todas las madres, a todas las mujeres bonitas esas que tienen hijos, a todas las madres bonitas del mundo. Y nosotros los hijos, pues vaya, todos los que tienen o viven con su madre, pues vaya, ayúdenle en lo que más pueden. Así es. Sírvanle, y no solo en este tiempo le celebren el Día de la Madre, sino que quieran a todo el día, todos los días pueden ser el Día de la Madre. Así es. Que no solamente sea el simple hecho de decir te quiero mamá, te amo mamá, no, hay que demostrarle a la madre con hechos y con detalles. Así es. ¿Cómo es eso? Como en hechos con detalles, es decir, mamá, te traigo una flor, mamá, te traigo unas rosas, mamá, te traigo una tacita de café. Sí. Y no tanto solo eso, sino que aquellos, fíjate que a veces yo me pongo a pensar que también que hay hijos que viven con sus madres, que solamente le dicen que la quiero mucho y nada más, pero no le ayudan en las tareas de la casa. Así es. ¿Verdad? Sí. O sea, aprovechemos y ayudemos a nuestras madres. Sí. Bueno, todo es que yo no estoy con mi mamá aquí, pero cuando estuve con mi mamá, pues yo le ayudaba a lavar los platos, le ayudaba a lavar los trastes, hacía limpieza y así, porque esas son cosas que uno como agradecimiento por nuestra madre, ¿verdad? Que nos da tantas cosas a nosotros. Yo le pido a todos ustedes también de que ustedes, pues vaya, tienen a su mamá, ayuden también a sus madres a lavar los trastes, a doblar la ropa, a hacer la limpieza, sacudir los sillones. En fin, cualquier cosa. Que no amarla solo de palabras, sino también con hechos, demostrarle, ¿no? Que sí la queremos y que nos damos cuenta del esfuerzo que las madres hacen por sus hijos, ¿no? Así y es. Por eso es bonito tener ese gesto de ayudar y demostrarles a mamá cuánto la queremos. Así es, así que esperamos que ustedes pues vayan en el Día de la Madre, así como el día de ahora, pero yo sé que es un día de... Es un día que supuestamente lo han hecho así especial, ¿verdad? Sí, así es. Pero, como le repito, que no sea solo ahora, sino que sean todos los días, ¿verdad? Celebrar con nuestras madres
Y este, y estar felices con eso, pues vaya, porque yo también pienso en la gente que tal vez no tuvieron sus madres, no tuvieron este, porque hay muchos casos así, ¿vale? Que hay madres que han echado a sus hijos, o hijos que han vivido sin sus madres o sin sus padres, han sido rechazados por ellos, pues lastimosamente no sé por qué habrá pasado esta cosa, pero sí les quiero decir a toda esa gente que han perdido a sus madres de una o de otra manera, de algún rechazo, como sea, pues quiero decirles que Dios es bueno con ustedes. Porque dice también, fíjate que en la palabra de Dios, de la Biblia, dice, aunque tu madre y padre te dejaren, con todo te recogeré, dice Dios. Fíjese que qué bonito eso, ¿eh? Que aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo te recogeré, dice el Señor. Y eso es una parte que a mí me gusta, porque digo yo, este, hay mucha gente que está así, sin sus padres, y que los rechazan y todo, ¿verdad? Sí, sí. Pero Dios ahí está. No sé si ustedes han sentido esa experiencia, pero Dios ahí está. Porque si, cuando me refiero cuando Dios ahí está, es porque tal vez tu madre y tu padre no están ahí contigo, pero Dios te manda ciertas personas o te manda otra persona para que tú estés feliz y no estés sola. Así es. ¿Verdad? Así que sí es. Bueno, muchachos, muchachos y muchachas, como sean, esto ha sido este, para el día de ahora, pues aquí vamos a disfrutar ahora nuestros alimentos. Les deseamos lo mejor a ustedes. Muchas felicidades a todas las madrecitas. ¿Tú tienes algo más que decir allí? No, solamente. Bueno, entonces este, les deseamos lo mejor y como siempre, cuídense mucho, que la salud es lo más primordial. Y démosle gracias a Dios por toda esta situación que estamos viviendo y que estamos vivos todavía. Y vamos a orar o vamos a pedirle a Dios por todos aquellos que se han enfermado para que Dios pues los restablezca y los saque de ahí también y que puedan ser curados también. Les deseamos lo mejor y que Dios me los bendiga y que tengan un buen día en este día. Bueno, buen día y buena noche, ¿verdad? Hasta pronto, amigos. Adiós. Adiós.